Abrimos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y el año 2010 se presentó como un año excepcional para la ganadería. Para conocer cómo le fue a la raza Brangus, dialogamos con su gerente general, Martín Scala. Cuando arrancó el año, la verdad que estábamos con mucha incertidumbre, ¿no? Porque si bien la recuperación de los valores de la hacienda en general, de la carne, había sido muy bueno, no sabíamos cómo iba a repercutir eso en los reproductores, ¿no es cierto? Porque por un lado nos imaginábamos que el interés en cantidad de reproductores no iba a ser importante porque pensábamos que por la disminución de vientres que hay en general, a lo mejor no en los precios, en los valores de los reproductores no iba a ser el mismo aumento que vos veías cómo venían en el ternero, por ejemplo, o en la carne, ¿no? Y habiendo pasado, transcurrido todo el año, realmente fue muy bueno, ¿no? Los precios de los reproductores fueron aumentando a medida que iban pasando los remates. Y después otra cosa que veíamos al principio, que no había demasiado interés por el vientre, y a mitad de año para adelante vos veis que eso se acentuó, el interés por el vientre preñado, que no lo había al principio, ¿no? Parecía como que el productor no apostaba hacia el largo plazo, ¿sí? O sea, veías el interés en el ternero, pero no lo veías en el vientre como un negocio a largo plazo. Me daría la impresión que en el segundo semestre eso cambió. Ahí yo vi un mayor interés por el vientre preñado y sobre todo se pagó muy bien el vientre preñado bueno, con valores realmente bastante interesantes. Y hablando de pagos, los precios logrados en cada uno de los remates han sido excepcionales, comenzando por Palermo y después en el Nacional y en cada una de las exposiciones que hubo, ¿no? Sí, la primera fue la Nacional, que arrancó bien. Nosotros tuvimos una Nacional importante con respecto al año pasado, al anteaño, viste que teníamos la seca, la 125, una serie de cosas, superado todo eso, este año tuvimos una Nacional realmente muy importante, ¿no? En cuanto a cantidad de animales, en cantidad, calidad de animales, cabañas presentes y sobre todo la presencia del público, no solo en la venta y en la jura, sino también en todo lo que hicimos en la exposición, conferencias y todas las actividades que hicimos, el concurso de las escuelas. El marco fue muy bueno, o sea, y eso fue en junio, mitad de junio, así que ahí se arrancó bien. Después vino Palermo, que fue excepcional. A nivel de los números que se manejan en la asociación, ¿están creciendo los rodeos Brangus en el país? ¿Cómo se está manejando con respecto a las otras razas? No, el gran salto, la raza, pero siempre fue una raza en crecimiento desde que se fundó la asociación. Estamos en 33 años, vos ves siempre una curva ascendente, pero esa curva se aceleró mucho el crecimiento del 2002 en adelante, después de la devaluación, donde de alguna forma el éxito de la soja y la agricultura, ¿no?, corrieron la ganadería hacia las zonas marginales y eso repercutió en estas razas sintéticas que andan muy bien. Todos esos desarrollos del campo del norte, ¿no? Hubo un freno después del cierre de exportaciones, el 2005, 2006, 2007, pero digamos, ese fue el gran salto donde estas razas, nosotros por ejemplo, el 2002 ahora, prácticamente se duplicaron la cantidad de cabañas activas que teníamos en aquel momento y también la cantidad de inspecciones, digamos. Eso fue el importante, el desarrollo de los campos del norte y el éxito de la agricultura, de la soja sobre todo, de alguna forma ayudó también al crecimiento de este tipo de razas, ¿no? ¿Cuáles son los planes para el año 2011? No, el 2011 nosotros seguimos en todas las actividades que tiene la asociación, desde la cuota Hilton a todo el circuito de Brangus, todos los trabajos técnicos que tenemos, y seguir apoyando todas las inquietudes y todos los eventos que hayan que tengan que ver con la ganadería del norte, ¿no es cierto? A continuación, dialogamos con el presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat Lacroix. Con él hablamos acerca de la fortaleza de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta en materia de comercialización de tabacos. Nosotros veníamos de varios años malos con el amarillamiento, con los costos que habíamos tenido. Este año hemos tenido un respiro, te diría yo,
pero nos volvemos a encontrar con un año que los costos internos han subido mucho, con un dólar quieto, con un mercado internacional, con un precio, el precio que hemos conseguido el año pasado que fue bueno, que es el precio ya que marca el mercado internacional, pero no ha subido más que eso, y nosotros los costos no han seguido levantando y el dólar al tal quieto, se nos va achicando la brecha y el margen que podíamos haber tenido el año pasado, así que es un año complicado. Para vender el tabaco, no porque no haya demanda, sino por los precios. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes de cigarrillos? Primero van a los lugares donde tienen el tabaco más barato y donde tienen el tabaco más barato, donde la mano de obra es más barata, como India, como Zimbabue, que están a 3, 4 dólares el jornal. Entonces, están utilizando esos lugares donde tienen mucha mano de obra barata, un tabaco con menor costo que nosotros. Entonces primero compran ese tabaco y después ya pasan por la Argentina y por Brasil, que han quedado caro, ¿no? Han quedado caro a comparación de los tabacos que hay en otros lugares. Esperemos que esto se recomponga y que podamos vender toda la producción. En estos momentos está sobrando tabaco en la Argentina y en Brasil. Esperemos que en diciembre se termine de vender todo. Pero al margen de eso tenemos una cooperativa totalmente saneada, una cooperativa fuerte. Si bien hoy no está Allian One, que para que el productor sepa, Allian One y Universal son dealers, son intermediarios, compran al productor para venderle después a los fabricantes. Nosotros hace 10 años comprábamos 8 millones de kilos únicamente para Allian One. Nos pagaban la luz, nos pagaban el alquiler, nos pagaban el café. Hoy cooperativa compra 23 millones de kilos. Financia cooperativa a ella misma, a todos los productores, compra el tabaco cooperativa con recursos propios, si bien tomamos crédito por el tabaco, prendando el tabaco, pero una vez vendido el tabaco, cooperativa vuelve a quedar totalmente saneada, no tiene deuda. Eso es importante, hemos crecido, tenemos el 50% del mercado, vendiéndole a los fabricantes de cigarrillos, y esa es nuestra meta, vender los 22, 23 o 24 millones de kilos que compremos directamente a los fabricantes de cigarrillos, evitando el intermediario. No te digo que sea malo el intermediario, pero va a haber una competencia que es sana para el productor, porque en el carril le van a querer comprar el tabaco, la cooperativa va a querer comprar el tabaco, Mazalín va a querer comprar el tabaco, va a haber una pelea para ver quién se lleva el tabaco y quién ofrece mejor tabaco y mejor calidad a los clientes, a los fabricantes de cigarrillos. Por eso yo siempre digo a los productores, cuiden su cooperativa, lleven, cumplan con el compromiso de la cooperativa, porque cooperativa es la que define el precio en el mercado de Salta y de Jujuy, la que pelea por el productor para que tenga un mejor recibo y la que está permanentemente tratando de colocar su tabaco directamente a los fabricantes de cigarrillos para no tener un costo adicional que perjudique al productor, ¿no?